Es un placer estar nuevamente aquí en el lugar donde hace un año se realizó un sueño. Nunca me imaginé tantas bendiciones y no sabía lo que significaba portar una banda y una corona. Hoy concluye mi etapa como Nuestra Belleza Aguascalientes y puedo decir que he aprendido muchísimas cosas. Lo más importante, he aprendido a perder. He aprendido a perderle el miedo al fracaso para poder enfrentar cualquier reto con valentía. He aprendido a perderle el miedo a la incertidumbre para confiar en mí y en los planes de Dios. He aprendido a perderle el miedo a los errores para poder crecer y recordar que no somos perfectos. Hoy le quiero agradecer de todo corazón al estado de Aguascalientes, a ustedes en especial, aquí en Jesús María, a la coordinación estatal, a Televisa Aguascalientes, a mi familia, a mis amigos, a mi novio, porque y a todas las personas que han dejado una huella en mi vida. Gracias a ustedes por mostrarme su cariño, su amor en este camino. Tras la decisión de que México no participa en este proceso, esto para mí es mi corona. A la nueva soberana de la belleza hidrocálida le deseo mucho éxito. El único consejo que le puedo dar es que la verdadera belleza se lleva en el alma y que la mejor manera de representar Aguascalientes es de vivir su lema cada día: la tierra de la gente buena. Gracias. I hold you in my life, will always go on. Heart does go on.